María Eugenia Mayorga, de la Red de Empresarias de Nicaragua, afirma que el 60% de las MIPYMES de la REN están abiertas al público, pero que han incrementado entre el 5 y 10% sus costos por compra de insumos sanitarios ante el COVID-19. Nosotros hace un par de semanas, hemos hecho una investigación y hemos estado en constante contacto con nuestras empresarias, obviamente a través de los diferentes redes y comunicaciones virtuales. Y pues a lo que vamos de lo que va la crisis, que vamos de la pandemia, vamos a los 2 meses, más del 60% de nuestras empresarias todavía tienen sus negocios abiertos. Hicimos un muestreo, realmente no se pudo encuestar a todas, pero sí, el 60% todavía tienen sus negocios abiertos. De esas, o del porcentaje que evaluamos, alrededor del 27% está sus ventas en líneas. También les preguntamos cómo ha incrementado sus costos a la hora de poder enfrentar la pandemia, porque es bien difícil que les pidamos a nuestras empresarias que se mantengan cerradas, ellas siguen abiertas, pero sí han tenido que comprar suministros para poder atender a su cliente, y nos decían que han aumentado entre un 5 y un 10% sus costos a la hora de comprar mascarillas, alcohol en gel, que la bandeja para desinfectar los zapatos. Mayorga espera que las instituciones financieras brinden alivio económico a las MIPYMES. Solicitamos a las cámaras de los bancos y solicitamos a la cámara de ASOMIFA, la cámara de las microfinanzas, que buscaran alivios económicos para las empresas, que sobre todo las MIPYMES, que tienen deudas, para poder contrarrestar y poder sobrellevar esta situación. Aún no hemos tenido respuesta. Lastimosamente, muchas de estas instituciones financieras se rigen por instituciones internacionales, y a medida que el gobierno no tome medidas de emergencia en nuestro país, es bien difícil que las instituciones internacionales financieras como la CIBOIF nos respondan. Noticias 12, Anduriña Ortiz.